Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí. Entonces, sí, he sido botánica en la estación, ya no, por si acaso aclaro. Y ahorita me dedico un poquito más a lo que es educación y outreach, voy a decir en inglés. Y justamente en eso para ver cómo podemos utilizar la ciencia para promover la educación. Y para eso estoy trabajando con CIF, que presentó su proyecto un poquito antes, con el programa de tortugas terrestres de Galápagos. Entonces, lo que quería enseñar un poquito es, y disculpe para las personas que estaban con Steve, pero retomar un poquito, bueno, presentar rápidamente el proyecto y cómo podemos aprovechar este proyecto para hacer educación. Lo que quisiera decir es que desde el principio, cuando empezó Steve hace 9 años, es un punto que ya considero, era uno de los puntos que no se presentó hoy, pero estaba considerado dentro del proyecto todo lo que es educación. Entonces, el programa de Steve de Tortugas de Galápagos, que estudia lo que vimos esta mañana, entonces la ecología de movimientos, la reproducción y la salud, la función, el rol de las tortugas en los ecosistemas y la conexión con la conservación. Estamos trabajando en 3 islas, entonces tenemos Santa Cruz, el volcán Alcedo en Isabela y en Española. Entonces tenemos 4 especies que son de forma, ecología y bueno, el estatus de conservación también diferentes en las especies. Española, la tortuga de montura que vive en una isla pequeña, muy baja, clima muy seco. Y tenemos en Santa Cruz ahora reconocidas 2 especies diferentes, una más por la parte oeste, otro por la parte este, pero 2 tortugas domo. Entonces la una es más conocida como de cero fatal, la nueva. Y tenemos la tortuga del volcán Alcedo en la isla Isabela. Entonces en Santa Cruz y Alcedo tienen un rango de clima, digamos, que puede ser más húmedo de transición y más seco. Entonces, como nos presentó Steve, se enfocaron principalmente, especialmente empezando en todo lo que es la ecología de movimiento y especialmente la migración. Por eso utilizan los GPS que ponen sobre las tortugas. Bueno, empezaron sobre las adultas, ahorita sobre las pequeñas. Bueno, podemos igual, regularmente, personas como Freddy, que contestó las preguntas hoy, y otra persona, están ahí casi todos los días con sus antenas buscando dónde están las tortugas con GPS para poder, bueno, ustedes conocen el principio de telemetría, con el ruido más o menos fuerte, pueden orientar, acercarse. Y una vez que están cerca de las tortugas, se reconoce, tienen una base que reconoce el GPS y baja automáticamente los datos. Entonces, estos datos podemos después subir a las computadoras y vemos entonces resultados interesantes. Steve les presentó hoy más un trayecto de tortugas en otra parte. Aquí. El regreso, sí. Entonces tenemos la pequeña animación para enseñar lo que hace Spikey, es una tortuga hembra que está en el seno. ¿No funciona? Entonces ve que empieza por el borde de la caldera, va bajando. No hasta la costa, pero sí ya está en zona seca. Oh, se olvidó algo por ahí. Steve dice que son los huevos que se olvidó, pero bueno. Entonces, estos datos nos dan, bueno, lo que vieron también de mañana, pero patrones de migración. Y por la derecha ven, son las fotos de Santa Cruz y de Alcedo. Y se dan cuenta, como justo lo que vimos ahora,
que sí son patrones de migración. Lo que vimos esta mañana también, están por la parte alta, zonas húmedas, bajan, suben. Mientras que en española, abajo en la izquierda, ven que ahí no hay migración. Son tortugas que tienen, bueno, ahí tienen las opuntias. Básicamente esperan ahí por debajo, caminan un poquito, pero son más sedentarias como tortugas. Entonces, de todos estos resultados, se han publicado varios artículos científicos, sea sobre la migración, los patrones, también sobre la alimentación, la dieta, la dispersión de semilla, pero sabemos que muchas veces toda esta información que está en revistas científicas, la gente local no tiene acceso. Además, muchas veces, bueno, el lenguaje no siempre es muy entendible por las personas. La pregunta y lo que planteó Steve es cómo, qué podemos hacer para mejorar el uso de toda esta información que los científicos están colectando. Entonces, transmitir si queremos transmitir a la gente local, pero ¿cómo? Entonces, se decidió, y eso fue hace unos 8 años, casi al principio, ¿no, Steve?, de trabajar con jóvenes, empezando con la Escuela Tomás de Berlanga en Santa Cruz, un proyecto como, un poco como un proyecto piloto. Y ahí lo que es importante, era importante, y todavía lo es realmente la experiencia. Tenemos que sacar a los jóvenes en el campo que ellos mismos puedan tocar, ver y participar en el proyecto. Los llevamos los niños. Y también, bueno, todavía experiencia en el aula para ver cómo podemos aprender un poquito sobre diseño gráfico, la codificación HTML y desarrollar una página web. Entonces, fueron los alumnos mismos que desarrollaron esta página sobre el proyecto de Tortuga Gigante. Y también, cómo vamos a redactar, entonces ellos mismos hicieron sus artículos y se publicaron en la BBC. Lo que nos interesa también es colaborar con diferentes instituciones y ahí tenemos una colaboración importante con el Ecology Project International, EPI, que trabaja también con jóvenes. Y la, digamos, su filosofía es muy parecida a la que tenemos para educación. Educación para la conservación. La visión que creen, bueno, queremos tener una sociedad educada que sabe que entiende en cuanto al ambiente, de tal forma que pueden después tomar un rol activo en la conservación. Entonces, ¿cómo hacen eso? Justamente es a través de diferentes actividades que queremos inspirar, educar a los jóvenes, de tal forma que ellos sean los embajadores para después jugar su rol en conservación. Dentro del modelo que tienen ellos, hay lo que llaman la rueda del aprendizaje. Bueno, si puedo, no logran leer también, pero son el conocimiento, queremos que ellos tengan un cierto conocimiento ecológico, los sistemas, la biodiversidad. Después, la disposición, qué tan interesados están, motivados en cuanto al ambiente a impulsar un cambio. Las competencias, porque necesitan ellos poder entender, saber cómo observar, hacerse preguntas, tener hipótesis, ver cómo van a construir un protocolo, después poder analizar y proponer soluciones. Y después de eso, lo que se espera, es más difícil medir, es que eso lleve a cambios de comportamiento. Entonces, ahí están en el, también, ahí trabajan en el campo de forma experiencial y participar en acciones de conservación. Es importante, tanto para EPI como para nosotros, la educación fuera del aula, que sea para vamos a investigar, pero con, para aprender, que sea divertido, no queremos aburrirnos. Y el conocimiento que ellos van a tener es experiencial. Como les dije, ellos no es que van a leer o escuchar a alguien, pero lo van a hacer. Y que
por supuesto, participan en acciones de conservación. Y un punto clave ahí es el contacto con ciencia real. Entonces, no es de imaginen, inventan, pero realmente que ellos tengan contactos con los científicos y les apoyan y participen con ellos. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos, porque en EPIC tienen fuertes conexiones con todo lo que es sistema educativo en Galápagos, tienen súper buenos educadores, pero ellos necesitan el apoyo de científicos. Entonces, ahí tenemos el proyecto de las tortugas. Igual les llevamos al campo. Pueden ganar experiencia en ciencia real. Nuevamente regresamos al análisis de las heces. Siempre es un proyecto que les gusta mucho. Y lo importante es que eso les permite justamente hacer la conexión con el rol ecológico. Ellos mismos van a pensar qué encuentran, van a contar. Por supuesto, ahí tenemos la guayaba. Entonces, ven que son muchas semillas. Entonces, eso les lleva a reflexionar sobre el rol ecológico de las tortugas. Y después diseminan toda esta información a través de simposios de ciencia local. Se ha medido el impacto, especialmente en los campamentos que tienen de 10 días para estudiantes extranjeros y 4 días para los estudiantes locales, a través de preguntas sobre los 3 puntos de conocimiento, disposiciones, competencias. Y ahí se ha visto que sí hay un incremento. Se calculó 14% de mejora y se ven en la rueda que lo anterior es en negro y en rojo es después del campamento. Entonces vemos que, más conocimiento, quizá menos en disposiciones, pero abajo por la izquierda también en cuanto a las competencias científicas han aumentado, han mejorado. Todavía con EPI trabajamos también con el Club Ecológico, eso es extracurricular, es de forma voluntaria, se llama el Club Mola Mola. Entonces ahí tenemos este mismo tipo de actividades. Y con diferentes también instituciones, tanto con el Parque Nacional, con la Estación Charles Darwin, hemos creado eventos por ejemplo, el Día Mundial de la Tortuga. Y ahí sí fue, por ejemplo, los jóvenes del Club Mola Mola que decidieron lo que iban a hacer, hicieron las herramientas y este mismo día invitamos a todos los sextos de educación básica de la isla para que los jóvenes les guían y les explican sobre diferentes puntos de las tortugas. Con el Parque Nacional del municipio de Santa Cruz hicimos también unas salidas con los niños del programa vacacional. Y algunos talleres también con docentes y educadores, y eso es un punto que queremos incrementar, trabajar más en capacitación de docentes e instructores. Y finalmente, justamente haciendo la conexión con los instructores, se ha creado un paquete educativo de diferentes lecciones que están disponibles, accesibles a todos sobre el internet para poder bajar diferentes actividades conectados con el programa de tortugas para edades de 8 a 16 años, igual para afuera y en el aula, para que los estudios igual pueden utilizar estas actividades como inspiración. Estos son solo ejemplos. Este es basado sobre el programa de migración y movimientos, donde los jóvenes van ellos mismos a no poner el GPS en su espalda, pero van a caminar en diferentes partes del pueblo. Durante una semana anotan a dónde van y se dan cuenta de sus movimientos, de sus rangos, de su hábitat. Y de ahí pueden entender el porqué de obstáculos que les van a hacer cambiar y comparar con las tortugas. Hay un juego que es un poco más general para aprender a entender los principios ecológicos. Este les gusta mucho, muy divertido. También cómo hacer de forma un poco más formal un inventario de biodiversidad saliendo de aquí, caminando por la calle.
Y ahí está el sitio. Entonces, además, tenemos muchas otras lecciones sobre Galápagos en general, la colonización, el hábitat, la biodiversidad, que pueden utilizar los profesores como desean. Y para concluir, nuestra meta es integrar la ciencia a la educación, eso para ayudar a la conservación. ¿Tenemos preguntas para Ann? Tenemos aquí una. Quizá pido el apoyo de Steve para las respuestas. Muy buenas tardes con todos. Se sabe perfectamente que en Santa Cruz se hace así y con varios alumnos, porque hasta el año pasado nosotros ya teníamos ese conocimiento. Pero en así los alumnos, digamos, de aquí San Cristóbal e Isabela, no se los toma tan en cuenta y son pocos grupos los que van, tanto de Isabela como de aquí San Cristóbal. Entonces, quería saber si se planea posiblemente para que también se hagan las investigaciones, así mismo con las tortugas, aquí y en Isabela con los estudiantes, para la población también que sepa, no solo algo pequeño, sino que ya se vaya expandiendo y así se obtenga más cosas, más investigación. Sí, pensaba que me iban a preguntar eso. Sí, entonces sí, he hecho algunos intercambios y ha resultado súper buenos y quisiéramos sí poder abrir más. Tenemos proyectos pilotos de jóvenes que quieren compartir con Isabela. Entonces ahí no trabajan solamente con tortugas terrestres, pero también con marinas. Y en San Cristóbal, dentro de otros proyectos, también se ha trabajado con el club también que tienen aquí, el club ecológico, y ojalá con diferentes escuelas para poder trabajar en esto. Buenas tardes, muchas gracias por la linda iniciativa. Me gustaría conocer cómo los profesores galapagueños se han involucrado en el desarrollo de contenidos para esta capacitación y también el apoyo del Ministerio de Educación en las islas. Para los profesores, hemos tenido el año pasado, quizá algunos, no sé cuántas veces, pero un taller de capacitación y un programa que se realiza también con Galápagos Conservancy. Y en este nosotros, bueno, ponemos la parte que es de tortuga y de semillas en este sentido. Pero es algo que definitivamente quisiéramos poder desarrollar más en colaboración con EPI, con el Parque Nacional y con Galápagos Conservancy.